soha taya da om muni muni maha munaye soha taya da om muni muni maha munaye soha taya da om muni muni maha munaye soha. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Centro Cultural Aztlán. El director de nuestra escuela es León Azulay, que en breve estará presente junto a nosotros. Hoy presentando esta actividad que para nosotros es un verdadero honor, una gran alegría, poder recibir por segundo año consecutivo a astrólogas, en este caso como la licenciada Tenzin Yankee, y a médicas como vamos a tener el día domingo, del Instituto Menzikang. Si ustedes no lo conocen, además de la reseña que les estamos entregando, les contamos brevemente que el Menzikang es el Instituto de Medicina y Astrología, fundado en 1961 por su santidad el Dalai Lama, en la India, en Dharamsala, donde ellos están en su sede en el exilio, y con un montón de filiales a lo largo de toda la India. Así que tenemos la gran oportunidad hoy de escuchar de primera mano en este seminario a la licenciada Tenzin Yankee, junto a Paula, que nos va a hacer la traducción, sobre qué es la astrología tibetana, que es un poco diferente. Si conocen algo de astrología occidental, hay algunos puntos de conexión y hay otras cosas que son bastante diferentes. Es muy interesante, es una ciencia muy completa, así que esperamos que disfruten de este encuentro, de esta enseñanza, y al finalizar quizás haya oportunidad para hacer las preguntas. Muchas gracias. Okay. Yes. Is it on, right? Yes, it's on. Tashi Dilek and hola to everyone. Tashi Dilek y hola para todos. And thank you for the brief introduction about Menzikang. Gracias por la breve introducción acerca del Menzikang, del instituto. Since she already introduced me, so I don't need to repeat my name and from my institute. Como ya Flor la introdujo, no hace falta que ella vuelva a decir cómo se llama ni qué es lo que hace en el instituto. Okay. So today I will begin with my presentation, and today's topic is like a brief introduction of Tibetan astro science. Entonces va a empezar con la presentación y de lo que va a hablar es de una breve introducción a la ciencia astrológica tibetana. So in Tibetan we have a tradition that before presenting anything we pay homage. So here I want to pay homage to His Holiness the 14th Dalai Lama. En el Tíbet, antes de iniciar cualquier actividad, nosotros les rendimos homenaje y en este momento ella lo que va a hacer es un homenaje a su santidad, el Dalai Lama. So I'm saying this prayer. In the land surrounded by walls of snow mountains, the source of benefit and happiness, Tenzin Gyatso, embodiment of Avalokiteshvara, resides. May his lotus feet stand firm until the end of samsara. Es el homenaje a su santidad, el 14º Dalai Lama, y es: en las tierras rodeadas por muros de montañas nevadas, reside la fuente de todo beneficio y felicidad, Tenzin Gyatso, encarnación de Avalokiteshvara, que sus pies de lotos se mantengan firmes hasta el final del samsara. So we will go to the next slide. And what is Tibetan astro science? So Tibetan astro science is one of the 10 traditional Tibetan fields of science, such as we have like Buddhism, philosophy, dance, music, etc., etc. La astrología tibetana es uno de los 10 puntos del estudio tibetano. Por ejemplo, hay campos de estudios, como se ve ahí, que hablan de la filosofía budista, de la curación, del lenguaje, las filosofías, la artesanía. Esos son los puntos que se estudian, los 10 campos de estudios que tienen en la filosofía tibetana. And Tibetan astro science plays a very important role in the science of healing.
Y la astrociencia tibetana tiene un rol muy importante en lo que es el cuidado o la curación. And Tibetan astroscience especially inseparable from the practice of Tibetan medicine. Y la astrociencia de la astrología tibetana están totalmente conectada con lo que es la medicina tibetana. Trabajan en conjunto. Yes, and therefore in our institute, Menzikang, both astrological students and medical students, they have to learn as basic of Tibetan medicine. Doctors should learn the basic of Tibetan astroscience, and astro has to learn the basic of Tibetan medicine. Por eso en el Menzikang, las personas que van a estudiar ahí aprenden a estudiar medicina, pero también tienen que aprender astrología. O sea, aprenden las dos ciencias para poder trabajar en conjunto. Cada uno tiene que saber lo que hace la otra disciplina. So, Tibetan astroscience is a holistic approach. Por eso la ciencia astrológica es una ciencia holística. So, it deals with mundane activities, it deals with your body and spirituality. Por eso tiene que ver con todo lo que es la actividad mundana, con lo que es la mente, con respecto a la espiritualidad y con el cuerpo. So, what unique about Tibetan astroscience is that these days we say that astrology it's working separately only, and it's mostly related with the day-to-day activities like divination, horoscope, like that. Por eso también se dice que la astrología tibetana tiene que ver con poder trabajar con lo que es la actividad diaria. What else you say? Yes, day-to-day activities. Con las actividades día a día. Yes, and we Tibetan astroscience is deal with these things like casting horoscope details, doing this. But at the same time, we play a very important role in spirituality and maintaining good health. So interconnection with the body and spirituality. Por eso ella lo que dice es como es una ciencia holística es una ciencia que tiene en cuenta también todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, no solamente con lo mundano, con el día a día, sino es una ciencia integrativa. Le da mucha importancia, por ser tibetanos y por ser budistas, a lo que es la espiritualidad, la mente espiritualmente hablando. Yes. So therefore in our system, when we do a calculation or something, there's lots of rituals and prayers that are directly related with the spirituality, and there are specific spiritual activities, wrathful rituals that should be done on specific auspicious days as per the astro. Por eso lo que ella dice es como en esta ciencia hay muchos rituales con los que ellos trabajan y que son fundamentales para poder realizarlos en días que también sean auspiciosos. Como que esto es lo más importante también, ¿no? Digamos, es como parte, como si fuera los remedios que se aplican en esta ciencia. Yes. Since we don't have to say much about the astrology and connection with the health and body, as our institute is the life example of how astrology and how medicine help to the sentient being for having good health, mental health and physical health. Por eso en el Menzikang lo que se hace es estudiarse, como les dije anteriormente, en conjunto para poder mantener una salud y poder estar bien mentalmente, espiritualmente y con el cuerpo, de manera integrativa. So if I go a little bit about this, you know, in our institute, from the preparation of medicine, there are specific medicine which has to prepare on auspicious day. For example, during the 8th month of lunar 8th month, the full moon day, we have to prepare special medicine. And at the time of like picking herbs also. En el Menzikang lo que se hace es, como se produce también la medicina, ellos fabrican su propia medicina, esa medicina tiene que, digamos, la hierba seca se recoge en un día que sea auspicioso. Remember me the day, the 8th day? Yes, 8th month of the 15th lunar day. Es en el octavo día del 15 mes yes. lunar que se debe recoger la medicina o la hierba seca para poder mm. hacer esa medicina. Generalmente, además de ese día, se lo hace también yes. en días que son auspiciosos.
So from collecting herbs, like when which is the correct time to have pick the herbs, and second thing like compounding medicines, and third is when the medicine is prepared, it's not from factory to the patient. It's after the factory, it goes to lots of like spiritual blessing, you know, lots of prayers are done for that medicine. O sea, tienen tres momentos. Es cuando se recoge la hierba seca, se mezcla para hacer la medicina, y una vez que esa medicina ya está mezclada, no va directo a la persona o a tomarla, sino que eso se lleva a un lugar donde se hacen plegarias y se consagra esa medicina para que realmente pueda llegar a la persona que lo necesita. Yes, and that auspicious date, it should be calculated through by calculating astrology, at which date is favorable for such blessing of medicines. Y esa medicina se calcula cuál es el día favorable con todos lo que vamos a ver después, que son los calendarios que ellos mismos también fabrican para que tengan realmente días sumamente auspiciosos y que sean beneficios para todos los seres. So, so far we have just discussed the overview of Tibetan astro science. Now we go the brief introduction on Tibetan astro science. Eso lo que acaba de contar fue como una globalidad de lo que es la astrociencia tibetana, la astrología. Ahora vamos a ir en profundidad. Yes. So, if you say that, what is Tibetan astro science? So, Tibetan astro science is a consolidated and combination of these three fields, and without this, Tibetan astro science is incomplete. La astrología tibetana es un complemento de estos tres puntos que ven a continuación. Sin uno de ellos no está completa. La astrología tibetana tiene que ver con la astrología indígena tibetana, con la astrología de los elementos y con la astronomía. Yes, and first we have indigenous Tibetan astrology, and second we have elemental astrology, and third we have Kalachakra astrology or astronomical part. Yes, I have already said that. Ah, wow. Es lo que acabo de decirle, son los tres puntos que mencioné antes. Oh. So, first we will take the first one, indigenous Tibetan astrology. Vamos a ir con el primero, que es la astrología indígena tibetana. Yes. So this astrology is the system of knowledge that has been practiced in Tibet since the dawn of human civilization through analyzing thunders, rainbows and several. So this is like a basic or the root of Tibetan astro science, which is indigenous, not influenced and affected by the neighboring countries. Esta astrología indígena tibetana tiene que ver con la colección de todo el conocimiento que tuvieron. Ellos aprendieron, digamos, observando todo lo que son los entornos locales como el trueno, los rayos, y no tiene, es bien, bien nativa, digamos, es el camino, es como el principal camino, y no está, digamos, influenciada por ninguno de los otros pueblos cercanos, sino que es esto solo sale de la observación que el pueblo tibetano pudo realizar. So after that indigenous, you know, after our own indigenous way of system of astrology, now we move to the second one, the elemental astrology. As it is very evident from the name itself, elemental, which is like fire, water, metal, earth. O sea, vimos lo que era lo indígena, el punto uno. Vamos a pasar al punto dos, que nos va a hablar de la astrología de los elementos, porque esta astrología básicamente se basa en los elementos y en animales. Yes, and this elemental astrology mostly deals with the five elements. Y rige a partir de los cinco elementos. This system of astrology was taught by Lord Manjushri in the Five Peak Mountain during the full moon day of 11th lunar month of, in 837 BC. Esto fue creado por el señor Manjushri precisamente en los cinco picos de China, y bueno, ahora va a decir el año y el día. So, like we do horoscope, we do charts, compatibility, these all are part of under the elemental astrology. Todo lo que ellos hacen, todas las predicciones que ellas hacen, los hacen a partir de los cinco elementos.
Yes, since we said that this elemental astrology calculation deals with five elements, and after this calculation, we do like a natal horoscope, this like a compatible one-year predictions and prediction for the disease and miscellaneous calculation. O sea que una vez que ellos hacen los cálculos con los elementos, fundamentalmente primero, de ahí eso puede involucrarse o puede ver cómo se desprenden estos otros seis estudios que ellos realizan, que tienen que ver con la carta natal, con la compatibilidad de las parejas, los obstáculos para el año, la salud, la enfermedad, los difuntos y cálculos varios. Solo por esta combinación que ellos hacen con el tema de los cinco elementos. So I will explain a little bit about each astrological calculation. Y ella va a explicar ahora más en profundidad cada uno de estos seis puntos. Yes. Okay, so we have that. Next slide. Yes. So if you go for a natal horoscope, like it looks like this, you know, the planetary influence at the time of your birth, what is the ascendant, 12 house and 9 planets. O sea que si uno va y quiere hacer una carta natal, se va a encontrar con esto, que tiene que ver con los cinco elementos, con los 12 planetas, con los 9 planetas, con las 12 casas. And it starts from the day of your birth until the end of your birth. It's like a map of your life. Es un mapa de la vida de cada uno y dura desde que uno nace hasta que uno muere. Yes. And for example, if I am in Argentina and I got a map, I can at least travel where I should go, where I should not. It's like the same if you have your natal chart, it will somehow explain you, it will somehow, you know, give you hint where you should make correct decisions and what you should avoid. O sea que la carta natal sería como si nosotros tuviéramos un mapa de la Argentina, sabemos dónde viajar, cómo viajar, a qué lados ir y a qué lados no. La carta natal es lo mismo, uno puede saber qué cosas son benéficas, qué cosas no, y nos dan como atajos para saber para qué lado ir. And most important, it will tells you your strength and it will let you know about your weakness. Y les va a hacer saber cuáles son las fortalezas, pero también cuáles son las debilidades. Yes. So this natal chart is done like we have a brief and detailed one. Brief for those who don't know their time of birth and detailed for those who know, like they have all the details. Y en esta carta natal puede hacerse para las personas que saben el horario de nacimiento, que va a ser en más detalle, y para las que, personas que no saben el horario de nacimiento va a ser un poco más general. So we will go to next one. Okay. Yes. Next one. This is compatibility chart. As from the picture you can see that the yes, esto tiene que ver con la compatibilidad de las parejas. Yes. So we Tibetan are very fond of this compatibility. The Tibetan? Tibetan people going matching. Ah, que la gente tibetana va a averiguar y va a hacerse la carta para ver cómo es la compatibilidad de las parejas. Even if you don't want, you know, our parents forced to have this one. Y aunque nosotros no querramos, los padres igual fuerzan para que vayan a ver cómo es la compatibilidad. Okay. So this compatibility, it shows that whether the partner is compatible, whether the partner year sign, animal sign are compatible, their element are compatible or not, how their relationship gonna work, whether it will be a short span or long term. La compatibilidad tiene que ver básicamente para ver cómo son los elementos y cómo se combinan con la pareja. Van a ver cómo van a ser los años de que estén juntos y si es favorable o no es favorable. Yes, and it will also tells about the health. Sometimes it happens that when we get married to someone, we get sick. Yes, sometimes it some bad things happen. So it will tell you regarding your health, your offspring, baby, how your wealth gonna be, how your luck and prosperity gonna be. No solamente mire, sino cómo van a estar en pareja, sino que habla también de cómo van a estar en cuestión de cómo va a crecer la familia, los hijos, las enfermedades, los años que van a acompañarse.
la fuerza de la pareja, ¿no? So after doing all compatibility, if everything is correct, then we should also marry on special date. You can't marry anything. O sea, special que, date. Si después de todo eso, ven que la compatibilidad es buena, entonces también hay que casarse en un día auspicioso. No es que se van a casar cualquier día. Yes, and when we get married, there are more rituals. What should offer to the bride? Who should take the like bridesmaid? In maybe you're in yes, some bridesmaid going like in Tibetan. Como diciendo que también uno tiene en cuenta cuál es el regalo que se le va a hacer, ¿no? A la novia. So this ¿quién is la va all, a acompañar a la novia? So this is all about compatibility and marriages. Eso es para la compatibilidad de las parejas, para lo que es el casamiento. And next después we have vamos is a la tercera. Clear? Yes. And this is a kind of prediction that we want for a single year and particular year. Y esta tiene que ver con la predicción de un año. Es la que se usa específicamente para un solo año. Yes. And for example, who don't want to go for the detailed horoscope, they just want to know what the 2000 upcoming years will be like. So for that person, we do a one-year prediction. No es para una persona que quiera saber la carta natal, sino que es solamente para la persona lo que quiere saber realmente qué es lo que va a pasar en un año determinado. Es la revolución solar. Yeah, and it will see the rise and fall of luck, fortune, health, and wealth in one particular year. Y lo que se ve es la fortuna, dónde no va a haber fortuna, dónde va a estar la fuerza en la carta ese año, digamos. Yeah, and this type of calculation can be done for a particular person, but can also be done as a family. O sea que también se puede hacer para una persona en particular, pero también se puede hacer para un grupo familiar. Yes, and generally, in general, you know, the obstacle year or transitional year is like 1 year, 13 year, 25. Y lo que está diciendo es que los años de obstáculos se miden por es un año, después 13 años, 25 años, Cuando hace como una vuelta de todo lo que sería el horóscopo, son los años de obstáculos y que son los que se generan como cambios, ¿sí? Y eso es lo que digamos transita a esa persona, son años de cambios. Yeah, so you can calculate whether you are in obstacle year or not, but you have to add one more year because Tibetan calendar you have to plus one. Lo que pasa es que ustedes pueden sumarle, le tienen que sumar a eso un año más porque el calendario tibetano es más uno, o sea que la edad que ustedes tienen es más uno. Okay. O sea, son más viejos. So next we have. What extra did you say? I said they are older. Next we have this astrological for the ill health. And here it's maybe said ill health, but it doesn't mean that it should be the person should be sick, you know. No, okay. It can cause for a healthy person to see upcoming illness and for the sick person. No necesariamente, acá dice salud y enfermedad. No necesariamente estamos hablando de que la persona va a tener que estar enferma, sino cómo se arregla la persona también con la posible enfermedad, si es que la hubiera. Generalmente tiene que ver con la fortaleza. If some person is sick and through several ways of medication, therapy, they are not getting relief, you know. With this, you know, sometimes it's related with the energy, sometimes it's related with the lu, spirit, and karmic disease. So through this calculation, we can reveal that, we can know that. Básicamente, como es una astrología y es tibetana y es budista, lo que se está tratando de ver es que cuentan con la posibilidad de que haya problemas del lum, que tiene que ver con uno de los humores con los que trabajan también, y que se pueda ver cómo correrse de situaciones que son más complicadas.
And it will all through this prediction you can also know that whether that particular illness will cure quickly or not, whether this illness will take time or not. Con este tipo de estudio que se hace, también se puede ver si esa enfermedad va a ser una enfermedad realmente larga o se va a poder curar rápido, porque también tiene que ver con las energías que se trabajan. Entonces, con esa energía tiene que ver que uno puede transitar situaciones mucho más fáciles. Y también están ligadas a esta cuestión que básicamente tiene que ver con los humores, Tripa, Bagen, y Lung. Yeah. And also, you know, this through this calculation, you know, people can know that what system of medicine will be suitable, whether to go for allopathy, homeopathy, Western medicine, Tibetan mm-hmm. medicines. Y también se instruye en qué tipo de medicina puede llegar a hacerle mejor a la persona. Si tiene que ser homeopatía, medicina medicinal, medicina tradicional. So overall, you know, this can be done for a healthy person and as well as for the, you know, ill person. Puede ser, digamos, para la persona que esté sana o para la persona que no esté sana. No necesariamente tiene que ser que la persona va a sufrir una enfermedad. Es para ver cómo okay. va a estar la salud en general. So next we have a deceased. Yes. Yes, deceased. Yeah. Maybe Tibetan is Tibetan astro science is all only pay. You know, there are so many astrology in this world, you know, practicing different. But Tibetan astrology, the work of astrologers is not only from birth to death, but also after the death we calculate. Astrología para los difuntos. ¿Qué significa? Que no solamente se va a estudiar desde la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, sino que en la astrología tibetana le da también mucha importancia a qué pasa después de la muerte. Yes, and if one person die in the family, first of all we go to seek this chart, and in this prediction we say that who the person who can touch the body and who cannot. O sea que esta carta se hace específicamente para ver quiénes de la familia están en condiciones y pueden tocar al cuerpo de la persona que falleció. Yes, and we also say that whether that such person has lived up to his life ripe age or not, is there any kind of lifespan left? Y también lo que se ve es que si hay algo más que pueda hacerse por esa persona, digamos, tuvo una vida larga o no, pero qué se puede hacer para que el alma esté mejor. Yes, and after that, you know, during the funeral ceremony, we find the date. When is the good date, auspicious date to carry the body to the funeral ground? And what prayers should be done from the family members and what rituals should do in order for him to get good rebirth? Y lo que se hace es ver cuál es el día más auspicioso para llevar el cuerpo al funeral y cuáles son los rituales y las plegarias que se tienen que hacer para que tenga un buen renacer. And it has become one of the most important practice in our community. People may not go for natal chart or everything, but death chart they definitely do. A veces la gente en Tíbet no le da tanta importancia a la carta natal o al horóscopo o a la revolución solar, pero sí definitivamente le da mucho más importancia a esta carta. So next we have like miscellaneous calculation. Y esto right? es lo que viene ahora, tiene que ver con los cálculos variados. Yes. Que uno puede querer averiguar. And for such person who don't have time for all those lengthy details and all that, they want a specific answer. For example, whether they can do a doctor, whether they can do a paint artist, and whether which country is suitable or not. For such it's go. Y estos cálculos son los que se hacen para cuando una persona no quiere saber todo lo de la carta natal o la de revolución, sino que tiene solamente una inquietud. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo presento una obra de arte? ¿Cuándo me puedo operar? ¿Cuándo voy a visitar un país? Por eso para una pregunta específica. Yes, now through calculation of natal chart, compatibility, one-year prediction, you know, we just, as Tibetan, we just don't scare that person that everything is going to be bad or something, but we also give remedies, rituals. En la astrología tibetana, por ejemplo, en lo que es la carta natal o lo que es la revolución, no dan
no asustan a la persona cuando se le hace una devolución. Al contrario, la astrología tibetana lo que tiene es genera y tiene remedios y rituales que se pueden hacer para el buen, digamos, caminar o andar de esa persona. So remedies are in the form of either prayers, or wearing particular amulet, or doing particular rituals and rites. Los remedios tienen que ver con hay amuletos, hay rituales que se hacen, amulets, rituals, yes. And the first one. Prayers, y amulets, y oraciones y plegarias. And son tres, plegarias, rituales, Yes, rituals and practice. Okay, so for some there are specific disease like lu, you know, we have a special rituals like appeasing naga deities, you know, for the wealth, appeasing wealth deities, you know, there are specific prayers, mantras that one person should follow, practice. También hay rituales que tienen que ver, que son más específicos, que tienen que ver para deidades o los nagas. Yes, and also likewise prayers. An amulet, like I said, that obstacle year, like 1, 13, 25, you know, that person should wear a red amulet for 2 years. Okay, para los años que son obstáculos, como los que veíamos antes cuando dije 1, 15, las personas tienen que usar el amuleto rojo por 2 años, cuando son años de obstáculos. Yes, and the yellow amulet for all the protection. El amuleto naranja es solamente para protección. As you can see here, the amulet are in different colors. So, you know, that can be done according to the calculation, what you require. Some people, they require for the financial, some only for the health. So these are particularly prepared according to one's date of birth. O sea, ustedes ven ahí que hay amuletos de un montón de colores, pero esos determinados amuletos se hacen con los cálculos específicos que la persona quiera. Por ejemplo, hay amuletos que tienen que ver con finanzas, amuletos que tienen que ver con salud, pero esos se hacen específicamente averiguando qué es, cuál es para el día de la persona, o sea, se hacen específicamente para cada uno. Porque el naranja se puede usar por el resto de la vida, lo puede usar todos, porque es de protección. Yes, and most important is not only rituals, prayers, mantras, but most important is, you know, self-improvement and overcoming the limitations. Overcoming. If you have any negative thing, overcoming that. Sí, lo que está diciendo es que más allá de los rituales y de las plegarias y de los amuletos que tenemos, es cómo la persona puede sobreponerse a esa situación también. Yes, and balancing your strong points and knowing your weak points, so this balancing emotions. Y balancear totalmente lo que son las fortalezas y las debilidades y conocer cuáles son. Básicamente lo más importante es conocer cuáles son las fortalezas y debilidades. Okay. So now so far we have discussed like Tibetan astro signs, which is like indigenous, elemental. So under the elemental astrology, so we are these things are there. O sea que lo que acabamos de ver fue básicamente punto por punto de cómo se trabaja con la astrología tibetana. So after that we will go to the third one, right? Ahora vamos a ir a lo que veníamos enunciando anteriormente, que es el punto número 3, que tiene que ver con la astronomía tibetana. Yes, astronomy and this is taught by Tibetan astronomical part, or we could also call that Kala Chakra astrology. También esto se puede llamar, la astronomía tibetana se puede llamar como la astronomía Kala Chakra. Yes, and it was taught by Lord Buddha in the manifestation of Kala Chakra deity in South India. And y fue enseñada por Lord Buddha como cuando se manifestó como Kala Chakra en el sur de India en el año 881 antes de Cristo. Yes. 881 BC. Mm-hmm. So Lord Buddha came in the manifestation of Kala Chakra deity. So we can show the picture of. Esto es cómo se manifestó Buda cuando enseñó lo que es astronomía tibetana, cuando se hizo la difusión de lo que es la astronomía tibetana. Yes. So Kala Chakra deity. La próxima, por favor.
Así es. Yes. So you know, Lord Buddha taught Kala Chakra, and Kala Chakra has three chapters, like external, internal, and intermediate. So Tibetan astro comes, you know, Kala Chakra astrology comes in external. O sea que el Kala Chakra tiene tres puntos, que es el intermedio, el externo y el interno, y que la astrología tibetana básicamente se tiene que ver con el external, con yes. el externo. It deals with the universe, you know, external universe, and how its effect on internal beings. O sea que tiene que ver con el universo y cómo el universo afecta a la persona. Por eso yes. es externo. So you will understand in next slide, as I mentioned. Acá se va a entender qué es lo que usted se está explicando. Yes. So we use this in a preparing almanac. Y ellos usan yes. y preparan estos almanaques. So están we have acá, yes the next one. Yes. So from our institute we yearly publish these three different types of almanac calendar. Durante, o sea, cada año ellos en el Mensikan construyen estos tres almanaques. Todos los años publican estos tres almanaques. Yes. First, the brief one is like wall calendar, and where it's the dates. And whether the auspicious days or not, just a day, a week, month, only that. Tenemos el primero que es, ahí dice agenda de bolsillo, que es básicamente que tiene solamente los días que son favorables o desfavorables, los días, los meses, las semanas. Yes, and that one, the green one, pocket diary, we call it, and it has, you know, elemental combination, little detail, elemental combination, whether, so you can see by, it's also in English, everyone can see and use that. The first one. Yes, the small one. El primero tiene la combinación de los elementos, y está escrito en inglés, o sea que todo el mundo yes. lo puede ver, digamos. And the last one is detailed calendar, and in that calendar we have prediction for whole year and prediction for one month each year, and it is the most detailed almanac. Y el otro que dice calendario detallado es el que tiene el calendario de todo un año y tiene que ver con cada uno de los meses extendidos, o sea yes. que es más, va más en profundidad. Yes, and it also predicts like weather forecast, solar lunar eclipse. Ah, y también lo que se puede ver en eso son los eclipses yes. solares, los eclipses lunares, está todo ahí, es bien detallado. So we don't have like spacecraft going to the moon or something, but through calculation, you know, we see the lunar eclipse, and it almost same with what you know in the westerns. They show. But you use it. Yeah, we do it through calculation, but they do in a very materialistic thing. Okay. Mm, que también ellos usan, digamos, para ver el tema de los eclipses, porque yo le preguntaba, ¿ustedes usan, les importan los eclipses? Sí, ellos también en ese calendario detallado tienen los eclipses solares, los eclipses lunares, y también les dan importancia en cuanto a todo lo que tiene que ver con la astrología tibetana. Yes, and Tibetan astro science student, you know, we have to study for 6 years, and after the completion of studies, we have to prepare one almanac. O sea que ellos estudian astrología tibetana por 6 años, y cuando terminan de estudiar la, astrología tibetana, tienen que hacer cada uno de los estudiantes tiene que hacer uno de este calendario detallado como yes, trabajo de campo, ¿no? Examination. So I'm passed out in 2008, and I had prepared the calendar of 2028. I already prepared this calendar. For the 2028. O sea que ella estuvo ahora, sí, me fue. Ella terminó de estudiar y tuvo que preparar el calendario hasta 2028. O sea que ella misma hizo este calendario hasta el 2028. So now, in Kala Chakra astrology, we also have like yangchar. En yes. la astrología tibetana también tenemos lo que se conoce como vocales emergentes, yangchar.
Yangcha, if we translate it literally, yang means vowel, char means arising. So we do like arising vowels, literal translation. Claro, eso es lo que ya significa. Yang significa vocales, char emergentes, ¿no? Vocales yes. emergentes. And it was taught as a manifested form of like Lord Parvati and Shiva. As like Avalokiteshvara and Tara. Sí, fue como predicado, esto fue enseñado y predicado por las formas de Avalokiteshvara, la dios Tara, y también por el dios Shiva y Parvati. And it was taught in the first in the god realm because to solve the problems with the god and demigod, we believe like that. Y esto fue digamos enseñado sobre todo para poder solucionar problemas que estaban con los dioses, los semidioses. Yes. And this yangcha is the calculation of this yangcha is for the small thing and divinations, you know, not for the detailed one, you know, quick answers. Y esto se usa no solamente no, perdón, esto se usa no para grandes preguntas, sino son cosas muy específicas que tienen que ver con la adivinación, se, digamos son de, más detallado, específico. And this yangcha method are used for prediction, for pacifying, minimizing the effect of bad planets, like that. Esto se usa también para predicciones, para pacificar esa influencia negativa que tienen los planetas. So in Yangcha we have different chakras or different tables, wheels we can call it also. Y hay diferentes, poné la que sigue. Hay diferentes, para que ustedes vean, ruedas a través de cómo se para usar. Hay muchas, hay muchos tipos de ruedas que se usan dependiendo qué es lo que se quiere saber. Yes, as you can see in the picture, there are several different tables and each has a different uses such as fixing the marriage ceremonies, date of traveling, doing Naga pujas and you know different types of like we, if you could go for a natural horoscope, we use such Estas son diferentes ruedas que se usan, por ejemplo, para ver cuándo uno se puede casar, para hacer rituales para los nagas. Es, depende, cada una tiene un uso. So far we have maybe you have had a little bit of overview of Tibetan astro science. O sea, que con esto ustedes pudieron tener como un, digamos, un pantallazo de lo que es la astrología tibetana. Yes, I have given the brief introduction to Tibetan astro science so that at least when you leave, at least you can have something to take instead of going very detailed or, you know, describing on each element and all these things. Bueno, ella acaba de dar como una breve introducción de lo que es la astrología tibetana para que ustedes cuando se vayan de acá tengan una idea de lo, de, o sea, de cómo se trabaja, que son con los elementos, con los animales. So Tibetan astro science is combination of our own indigenous elemental and color chakra. So this is. Entonces, para que ustedes sepan y haciendo tipo un resumen, esto tiene que ver con todo lo que fue que explicó que tiene que ver con los indígenas, o sea, de los tibetanos, con el kala chakra y the yes. second one, elemental. Y con los elementos. So next we have what is? En la próxima. Yes. And this is called Sashong, a Tibetan calculator. Eso se llama Sashong, como ven ahí, yes. y es para yes. hacer cálculos. We should calculate in this sandboard. Ellos tienen que hacer todos los las predicciones y las los cálculos yes. en esto. O sea, fíjense que eso es yes, iron pen. Es como un this lápiz de metal. Yes, donde ellos hacen todas cálculos yes. We don't de have números. To use like this, we have to like this. Claro, se usa de esa manera, yes, no se usa como una lapicera. So this is eco-friendly, we don't need papers and it can calculate more digits than modern calculators. Es eco-friendly, quiere decir que es amigo del ecosistema porque no se usa papel y pueden es mucho más grande que una calculadora. Fíjense que ahí pueden escribir un montón de dígitos. Sirve para hacer cálculos.
So somehow we are protecting the environment also. Por by eso not ellos cutting dicen, trees for papers. Yes. Por eso ella dice que están cuidando el ecosistema porque no destruyen árboles para usar como papel, yes, sino que usan esto. As we talk about the calendar, so we have to do calculation in this sandboard. ¿Se acuerdan que vimos la filmina de los calendarios? Bueno, para hacer todo ese calendario detallado, ellos hacen todos los cálculos ahí. And you can see the sand, you know, this sand. This is the normal sand, but we have to prepare it in a oil, a special thing. So lo que va adentro es arena, pero no es arena común. Es una arena que está preparada con aceites especiales para que ellos puedan trabajar con ella. So we have different ways of calculating. For example, when we count the number and we write the number, we have to from right to left, not o sea, like when you write. Claro, no como cuando nosotros escribimos. Para escribir los números, ellos lo hacen de la derecha a la izquierda. Yes, and also like addition. Para sumar de la derecha a la izquierda, o sea, se suma de la derecha a la izquierda. Yes. And multiplication, division, minus is from left to right. Y multiplicación, división y restar de la izquierda a la derecha. Okay, so I have just shown this. And it's still in practice by the astro students. What? This still practice in esto que students lo siguen, mostly. Esto lo siguen practicando los estudiantes, yes, allá. And since after passing the astrological class, now it's been 10 years in this work, but we do less. We are a little lazy now. Students are strict for this. Claro, lo que ella dice es que para los estudiantes esto es algo estricto, lo usan. Ella ya hace 10 años y que está como un poquito vaga, que no lo usa tanto, dice. Yes, this is eco-friendly but little messy hands. Dice que es muy, digamos, amigo del ecosistema, pero que también se hace como mucho lío, yes, con las manos, como que tiene un aceite, la arena, como que se pegotea todo. So next we have like. This is a protection, you know, tanka. Eso es una tanka de protección, es una lámina de protección, se llama sipaho. Yes, sipaho, right? So in the middle, as you can see that from the left, from the right, yes, Avalokiteshvara, Manjushri and Vajrapani. O sea, que si vamos a ver arriba está Avalokiteshvara, Manjushri y Vajrapani. Compassion, wisdom and strength. Compasión, sabiduría y yes, poder, fuerza. It is very important because one person has tried to collect this, you know. You just don't have to go after education, wisdom, you know. If you don't have compassion and strength, you can't, you know, help others. You can't fulfill that. Los tres son importantes. Ninguno tiene que ir solamente por uno, porque si uno no tiene compasión, no puede ayudar a los otros. So in this 21st century, in this world, there's a no fall on wisdom, education, and strength, power, but we require more compassion. Claro, en este momento lo que se requiere realmente no es tanta sabiduría y fuerza, sino que en este momento, en el mundo en sí, lo que se requiere es, yes, más compasión. So, like we take example to our own country, you know, like Mao Zedong, very intelligent, very educated, but very powerful. But because of lack of compassion, he occupied other country, and so many destruction. People are dying only because of lack of compassion. You're talking about country. Yeah, wow. Okay. Okay, lo que está diciendo ella, Mao Zedong. Okay. He was like Mao Zedong, Mao Zedong. Lo que está diciendo es que si en Mao Zedong precisamente hay, yes, mucho poder, hay mucha fuerza, hay mucha sabiduría, pero poca compasión, lo que se está viviendo precisamente ahora tiene que ver con toda la destrucción que se está sobrellevando. And if you're very compassionate, but if you don't have wisdom and power, your compassion is very, it will be for yourself only, not for the. Lo mismo que si uno tiene demasiada compasión y demasiada sabiduría, como que uno va a estar precisamente enfocado solamente en uno y no va a llegar a dárselo a todo el, yes, mundo, no va a ser compasivo para los demás. Why this
called the tanka of protection because it protects against the negative energy and evil spirit. ¿Por qué se llama la lámina de protección o la tanka de protección? Porque precisamente protege contra la mala energía y contra los espíritus. Yes, as you can see in pictures that we have a 12-year sign, Kala Chakra emblem, so many things. These all are protective seal against the negative thing and the malefic planet. Todo esto tiene que ver con que son signos de protección. Está el emblema de Kala Chakra, están los 12 signos, están los elementos. Todo tiene que ver con protección, protección contra la energía negativa y contra los espíritus. Está todo volcado ahí en el Sipajo. And this tanka is based on, you know, Tibetan elemental. Y también está obviamente basada en los elementos. Se ve ahí, los elementos están también dibujados ahí. And it is designed to neutralize, to balance the negative energy. Y está dibujada y está estructurada de una manera para neutralizar, para tener como un balance. And in Tibetan, we use this protection tanka in various occasions, such as, you know, before shifting houses, we carry the first thing and we stick that in the door. O sea que ellos lo usan de un montón de maneras y la llevan para un montón de cosas, pero sobre todo también para cuando uno tiene una mudanza de casa y se pone en la puerta de entrada. Yes, and because we believe that if it's stick in the door, the negative energy will not enter. Porque se cree que si se pone en la puerta de entrada, la energía negativa no va a poder ingresar. And also during the funeral ceremony, before taking away the body to the funeral ground or some cremation, you know, we carry this protection tanka in before. Okay, y también se lleva a los funerales antes de que el cuerpo se vaya para la cremación. También se lleva este sipajo en ese momento. Yes, and also for the marriage celebration and enthronement of the king or something. Y también para todo lo que sea para una ceremonia de casamiento, en esas ceremonias también se lleva. Maybe hope you understand the overview picture of Tibetan astro science. Because I'm end of my slide. If you don't, I will be very sad. Okay, dice que ojalá hayan entendido lo que es la generalidad de la ciencia tibetana astrológica, porque si no se está terminando la presentación y ella va a estar realmente muy triste. Yes. So finally, I will end of my presentation with few notes. Okay. Funerals? Yes, few words. Okay. Y va a terminar la presentación con algunas palabras. You know, our body is a precious vehicle. Precious? Vehicle. Okay. Car. Nuestro cuerpo es un vehículo precioso. Es nuestro vehículo precioso. Yes. And we all go for enlightenment. Y todos vamos para la iluminación. Happiness. Y la felicidad. But this happiness can occur by having good health. Pero esta felicidad puede aparecer por tener buena salud. It is a good health and also guided by astrological. Es una buena salud, pero también guiada por un astrólogo. So health guided by astrology, guided by medicine, health. With this, you know, you can possibly achieve happiness or enlighten anything. Entonces ella lo que dice es que con la medicina y que con la astrología uno puede lograr tener, y con su vehículo propio de cada uno puede lograr tener la felicidad y la iluminación. So our institute is all about like Menzi Kang means Medicine Astro Institute. So we combine this to help sentient beings and we try our best to promote healthy body, healthy mind. Por eso el Menzi Kang, que significa medicina y astrología, es un instituto que trabaja en conjunto para todos los seres vivientes para que puedan encontrar realmente la felicidad. And thank you all for being very active listening and coming all the way in this rainy and traffic, and it was lovely having you all here. Le agradece muchísimo a todos por haber estado muy atentos y por haber venido con este tráfico y con este clima tan feo y que estén aquí todos presentes. So I have learned one or two words maybe in Estuvo aprendiendo Spanish, so I would like to tell. Estuvo aprendiendo dos palabras en español. I had already said hola, now gracias. Me aprendió a decir hola y gracias. Yes, only this two. Thank you.
Perdón por llegar tarde, porque hoy hubo una influencia astrológica acá. Sí. Porque Urano rige la astrología y hay cuadratura Urano, el Luna Urano, y se cortó la luz. ¿Se dan cuenta? Bueno, le agradezco mucho su disertación y su enseñanza de astrología, porque es un aporte para lo que nosotros sabemos. Así que estaba muy, muy agradecido a Mexican y a usted como persona, como astróloga, muy capaz. Muchas gracias. Thank you. And thank you for having such event here. Y muchísimas gracias, León, por tener este evento acá esta noche. Sí, bueno, siempre estamos nosotros a sus órdenes, cuando quiera. And gracias. Wow. And tell him gracias. That he can speak English very good. Yesterday he was speaking. Y dice que puede hablar inglés muy American bien. American accent. Usted sabe American hablar inglés. American accent, bueno, yes. Gracias. Okay. Om Daya Da Om Muni Maha.